Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, amigos de la teleaudiencia de Satel Televisión, hoy queremos presentar lo que fue una caravana de las damas ahora en marzo pasado, ¿no? Queremos hacer pues este recuento y también presentar estas imágenes, además también las entrevistas que se ha hecho a los compañeros, amigos que fueron acompañando a las damas. Y precisamente fue con la intención de que las damas también realicen pues deporte, aparte de los detalles que se llevó, el agasajo que se les hizo, también la intención era que practiquen deporte con el lema nuestro, ¿no? Que es decir, están realizando eventos para mejorar la calidad de vida. Eso pues ha sido por un lado, por el otro ha sido de que nosotros como club siempre estamos haciendo estos eventos, lo que es la parte ciclística y también pues la parte solidaria. Estaremos pues más adelante haciendo estos recuentos y también ya en la práctica lo que es la parte solidaria. Agradecer también especialmente a Satel Televisión, que ya podemos mostrarles a ustedes directamente, y también pues a mi página de Por Facebook, que hace alusión pues también a todo lo que se hace en el Club Ciresán. Bueno, en la parte inferior de la pantalla se estarán saliendo los números de cuenta, de ahorros, también mi número, que es el 312-666-3347, en donde pueden pues llamar para si ustedes necesitan una ayuda solidaria o también una ayuda pues deportiva, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren practicar deporte y a veces también hacemos el asesoramiento y también los invitamos, ¿no?, a que sigan con nosotros saliendo, que esto es para bien de todos, para bien de nuestro cuerpo y para bien de toda nuestra movilidad, para mejorar cada día, para que andemos más en bicicleta que en moto y en carro. A las personas que nos quieren seguir ayudando a ayudar, pues precisamente por mi página ha sido lo que más han escrito por Messenger, han llegado y han dicho pues aquí queremos ayudar con algo, un mercadito, dos mercaditos. Entonces pues nosotros lo podemos hacer por mi página o también directamente aquí en mi local, o hay varios compañeros, ¿no?, que también pues como don Francisco Rosero, que es una persona también seria, que le gusta en lo deporte, también en la solidaridad, y también Wilson Cabrera, ¿no?, que también han sido los número uno en ayudar en esto de llegar a los ancianitos donde están más lejos, porque ellos tienen el transporte. Bueno, entonces a continuación les presentamos lo que fue la caravana ciclística el Día de la Mujer en este 10 de marzo pasado. Buenos días, compañeros de El Pedal, de parte de Ciresán, de la junta directiva, de todos los compañeros, amigos, amigas, señoritas, jóvenes. Los invitamos para este domingo a la gran pedaleada. Estaremos reuniéndonos aquí en el Parque Los Fundadores, tipo 6:30 de la mañana arrancando. Estarán
acompañados precisamente por el compañero Francisco Rosero, quien estará llevando a los ciclistas, a los participantes, la invitación a todos los que les gusta hacer las salidas los domingos, aprovechar este verano que está un poquito duro, pero se puede hacer los recorridos muy bien. Y decirles también pues que hay que preparar las bicicletas, mirar las pastillas, mirar los neumáticos, las llantas, que estén muy bien para la seguridad de todos. Y no, recuerden, utilicen el casco. El casco es lo más fundamental para la seguridad del ciclista. Bueno, aquí nos encontramos en el sector de Santa Rosa, Guachavés, aquí con nuestras damas. Aquí está la parte logística. ¿Damas, algún masaje se les ofrece o algo? Por el Roberto. Yo quiero una empanada. Me gusta empanada. Bueno, un saludo para acá, para las cámaras de Ciresán, a ver. Para llevárnoslas aquí en este video, muy bien, parte de Ciresán, Ciclismo Recreativo de Samaniego, haciendo estos eventos para mejorar la calidad de vida. Bien, bien, René, esa es. Con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad, sin alocarse. Bien, bien. Bien, bien. Estamos en el sector de Santa Rosa, Guachavés. Con los compañeros. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Eso, muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? A ver, hasta aquí a Santa Rosa, muy bien, muy bien, muy bien, un saludo para acá, muy bien. Aquí reanudando nuevamente después del refrigerio y la hidratación para el sector del Pedregal, del sector del Pedregal. Vamos a tomar 2 kilómetros de ascenso, tal vez lo más duro, aquí para que hagan la realización de trepar, pero las damas son fuertes, las damas son poderosas. Miren, ahí vienen entreveraditas con los caballeros, con los niños, todos vienen pendientes de su ser querido, de su esposa, de su amiga, aquí haciendo presente todos, todos, todos somos una sola integración, todos somos ciclismo, todos somos deporte, todos somos salud. Mire, aquí haciendo el arribo, su padre jalando a su niña, mire, con este gran máquina que se ha fabricado, y ese es producto samaniegense, mire, eso está muy bien, aquí con Claudio, y ¿cómo se llama la niña? Gente, con Claudio, estamos con Claudio y Nicole, a ver, aquí vea, miren, ¿cómo vamos, Nicole? ¿Va cansada? ¿Sí? ¿No? Muy bien, miren, miren aquí este gran trabajo que han hecho aquí Wilson con esta bicicleta. Muy bien. Estamos en el momento de ascenso, en el Pedregal, la parte más dura. Estas montañas, miren cómo Samaniego tiene más montañas y más montañas. Aquí haciéndole a la salida, la trepada. Muy bien, a todos. Eso, muy bien. Suave, suave. Suave. Suave, suave. Bueno, nos encontramos en el sector de aquí del Pedregal, Guachavés, aquí con el compañero Jairo. Miren que articulando con Patos Bay también podemos hacer buenos eventos, buenas caravanas que vayan acompañadas ahora de las damas. En el día preciso de las damas está utilizando una bicicleta de turismo de los años 40 y aquí me encuentro con él. Entonces, denos un concepto de esta caravana numerosa.
Sí, muy buenos días para todos los que nos están mirando de ese pequeño canal de Ciresan. Y felicitarlos primero que todo a Ciresan, a pues, nuestro grupo también Patos Bay, que nos integramos también a estas hermosas caravanas y beneficiosas caravanas. Digo beneficiosas porque mire que tenemos la oportunidad de conocer unos lindos paisajes por donde quiera que vamos en nuestro territorio. Y más aún también es algo saludable. Yo siempre he dicho que el que tiene una bicicleta, el que compra una bicicleta, tendrá mejor calidad de vida. Siempre tendrá, como se dice, yo siempre lo sigo y lo seguiré insistiendo, tendrá más larga vida con el simple hecho de tener y hacer práctica de una bicicleta en las carreteras de nuestro departamento de Nariño. Eso está muy bien, enfocados en la salud, enfocados en el bienestar de todos los que podamos realizar deporte y invitar nuevamente. Miren, acá él lo está haciendo con una bicicleta de turismo, piñón fijo, pero eso no es límite, mira, entonces se puede hacer. Felicitaciones, Jairo, y nos seguimos. Gracias. Para adelante, muy bien. Gracias, saludos para todos. ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! Miren aquí la parte logística de parte de Ciresan, pues no contamos con una ayuda, es decir, de bomberos, defensa civil, policía nacional. La hemos hecho entre nosotros mismos y gracias a Dios todo va saliendo bien, todo el trabajo, no ha habido accidentes, todos no se han subido nadie todavía al carro escoba, una buena preparación física. Aquí con estos niños, miren, que van haciendo todo lo posible también por llegar juntos para no haya ninguna. Eso muy bien. Entonces aquí, eso está muy bien. Eso, muy bien aquí, un grueso lote de ciclistas. Las damas, todas acompañadas por los caballeros, todos acompañadas por sus padres, sus tíos, sus abuelitos, todos van acompañando ahí va, a las damas. Muy bien, el llamado que se hizo de parte de Ciresan para que atiendan esta buena transporte. Muy bien. Muy bien, aquí, déjelos que pasen, ellos van a hacer la logística en la parte de arriba. Nos aprontamos, último kilómetro a Balalaika. Tendremos ahí la realización de lo que es el agasajo a las mujeres, el buen entendimiento entre todos. Aquí estoy con todo muy bien. Se ha cortado el lote, pero ya vienen los demás. Aquí, último kilómetro, vamos con toda. Esa es. Bueno, estamos aquí ya en la llegada de Balalaika con todas nuestras damas que hicieron el arribo aquí en bicicleta para llegar hasta acá. Son 20 kilómetros los que han pedaleado estas valerosas mujeres, miren, que intentando hacer la agrupación se puede y hacer aquí va con las niñas, usted Valentina también. Estamos haciendo todo lo posible para hacer estos eventos de parte del Club Ciresan, Ciclismo Recreativo de Samaniego. En este momento estamos haciendo el agasajo para... Bueno, seguimos entonces felicitando a todas las damas por esta bonita participación, por esta gran hazaña de haber conseguido llegar hasta aquí, hasta Balalaika. Felicitaciones a todas y cada una de ellas por esta vinculación y gracias también y la felicitación para el promotor de este gran evento, de esta gran caravana, a don Roberto Chamorro. Muchísimas gracias, felicitaciones igualmente a su esposa,
a todos los colaboradores, también a todas las personas que son patrocinadoras de este gran momento de la caravana ciclística, a todos los que han colaborado. También a los hombres que han apoyado, acompañando a las damas en este gran recorrido. Felicitaciones. Y una vez más, don Roberto, muchas gracias y felicitaciones por estar al frente de estos eventos muy importantes en favor del deporte. Bueno, me encuentro aquí en el sector de Balalaika, Guachavés, con la señora Joana Niño. Ella ha sido una de las participantes que hizo el recorrido Samaniego-Balalaika. Pues aquí, señora Joana, le queremos hacer una pregunta. A ver, ¿qué le ha parecido a usted estos eventos o este evento en homenaje a la mujer samanieguense, a la mujer nariñense, a la mujer colombiana? Bueno, primero agradeciendo al grupo Ciresan, ¿no? Por hacer estos eventos que forman personas, construyen también, ¿no? Y quiero agradecer porque es mi primera vez que vengo a participar. Son eventos que realmente llenan, ¿no? Y que construyen, como les dije. Deberían estarlo haciendo muy seguidamente porque son deliciosos, ¿no? Saludables. Y sobre todo en este día tan especial que es el Día de la Mujer, ¿no? Es un evento donde nos llena también de emociones, de sentimientos, de todo, ¿no? Salud sobre todo. Yo de verdad que quiero agradecer y también quiero llamar a las demás mujeres que desean también participar y que no tienen los medios, pues buscarnos la manera de conseguirlo y también de que no hay excusa para no hacer algún deporte o practicar, ¿no? Entonces esta vez el grupo Ciresan, con todos los ciclistas de Samaniego y de los alrededores, hicieron esta invitación que me pareció genial y que esperamos que siempre lo estén haciendo, ¿no? Seguidamente. Bueno, eso está muy bien. Felicitaciones, pues. Estaremos realizando más eventos de parte de Ciresan, acompañados de ustedes, las damas. Y pues muchas felicitaciones y las seguiremos invitando, ¿no? Gracias, gracias a ustedes siempre. Y estaremos acá también para apoyarnos entre todas, ayudarnos mutuamente, sobre todo a las mujeres, de empuje también y ayudar a otras que también, ¿no? Yo sentía mucho miedo subirme en una bicicleta, sentía temor cuando pasaban los carros alrededor mío, eso era mi temor. Pero hay que dejar el miedo a un ladito y seguir, que eso poco a poco y con disciplina se va perdiendo. Entonces de acá ya me van a venir a ver seguidamente con ustedes acompañándonos. Eso está y apoyándonos muy bien. También a los hombres, porque ya viene también el Día del Hombre, sí. El Día del Papá, y estaremos también para apoyarlos a ustedes. Eso, ¿no? Muy bien, y bienvenida a nuestro club. Gracias. Acogemos a todos el que quiera participar y quiera estar integrado con nosotros. Felicitaciones. Muchísimas gracias por los regalos también que recibimos hoy. Fue lindo el evento. No me lo imaginaba así tan grandioso. Perfecto para este día, para el día de nosotras. Gracias. Muy bien. Este ha sido pues el programa del día de hoy, amigos televidentes de Satel Televisión. Recuerden que este programa se estará pues presentando todos los viernes a las 6:30 y pues esto es la oportunidad que tenemos todos para que miren lo que se está realizando dentro de nuestro club y ahora especialmente con Satel Televisión por el canal 4, que brinda esta oportunidad para uno, nosotros, para presentar como club lo que estamos haciendo y ustedes analicen y ahí pues miren también el deseo que tenga alguno de ayudar a algún ancianito de pronto y lo tienen focalizado y ustedes no pueden llegar a entregarle. Nosotros estamos
trabajando en eso, ¿no? Llevamos lo que ustedes nos digan al lugar donde esté. No entregamos aquí en el local nuestro, sino al lugar donde se encuentre el ancianito. Pues si ya la donación la quieren entregar directamente, hágalo aquí en Rodenas Motos, en el barrio El Recreo. Y ahí en la pantalla pues queda los numeritos de cuentas, si de pronto pues lo quieren hacer al número de cuenta o también a lo que es el número de celular mío, ¿no? El 312-666-3347, para poder seguir ayudando, estamos dispuestos a trabajar, no importa al lugar donde toque, pero así lo hacemos. Bueno, amigos, entonces les volvemos a hacer la invitación. Estaremos haciendo invitación, tenemos mucho tiempo para prepararnos para la gran caravana ciclística que se hará aquí en Samaniego, por las calles de Samaniego, denominada con La Bicicleta Se Toma a Samaniego. El fin y el propósito principal es que utilicemos la bicicleta para todos los mandados que queramos hacer, para salir a hacer el mandado a la calle, para ir a trabajar y también para recrearnos, para salir a hacer deporte. Esa es la finalidad. Todos podemos, organizaremos una buena movilidad, trabajaremos todos y gracias, mil gracias a Satel que nos permite brindar la difusión para poder llegar a todos ustedes. La bicicleta se toma Samaniego. Caravana ciclística por las principales calles. Invitados todos, en especial los niños, jóvenes y adultos, para que saquen la bici, ya sea de Gualbay, montañeras, turismeras, ruta. Y si no tienes, sale a caminar. Objetivo: mostrar la bicicleta como el medio de transporte para llegar a tu trabajo o lugar de desplazamiento. Y así, ejercitar tu cuerpo. Habrán premios y rifas para los participantes. Refrigerio e hidratación. Se invita al alcalde William Andrade y alcaldía, Hospital Lorencita Villegas de Santos, a la Policía Nacional, a la Parroquia San Nicolás de Bari, al Consejo Municipal, colegios, cuerpos de socorro y a toda la comunidad del campo y de la ciudad, unidos por una mejor movilidad. Este domingo 5 de mayo, 8:30 de la mañana, concentración Parque Solandino. Invita Ciresam, club que desarrolla grandes eventos para mejorar la calidad de vida.